Bueno. ¿Eh, Chely? ¿Araceli? ¿Es? Bueno. Armando, ¿dónde están? ¿Ya viste la hora que es? Estamos aquí comiendo. Te mando un beso, Fede. Estamos aquí unos taquitos. ¿Qué, no tienes programa? En la madre, el programa, Fede. ¿Qué programa? El programa, güey, que comenzamos hoy a las 10 de la mañana. ¿De nuevo? Sí. ¿En serio? Ya, hoy. ¿Hoy? Hoy. Pero no era. Estamos cerca. Estamos hoy, vámonos. Ahí me los apunta. Ahí nos vemos. Pues ya que me van a regañar, échale dos más, ¿no? Dale, Armando, dale. ¡Pasó! ¡Te van a multar! ¡Qué horror! Oye, ahí esa manera de arrancar la mañana, insultando de esa manera a nuestro... ¿Por qué insultas a mi querido Fede? ¿Cómo? Está bien que... pero no es para tanto. Oigan, háganme playback porque no sé silbar. Una, dos, tres. ¡Qué lax! Vamos, ahí va. Una, dos y tres. A ver, eso. Es que me hace playback no está por acá. Oigan, excelente día para toda la gente que nos está viendo en este momento. Ayúdenos a compartir y va a tener, mire, una hora de mucha diversión y de mucha, mucha pachanga. ¿No, mi estimado Fede? Exactamente, así es. Llegó el momento de empezar a divertirse, empezar a estar en su casa, donde esté mirando su trabajo, donde sea. Ya se puede parar arriba de la mesa, se puede parar a bailar, se puede poner a hablar con nosotros, se puede poner a... bueno, ya empezamos con la guerra. Ya, de ya, ya, ya sabes, les gusta, les gusta el cojín, admítenme a la hermana. Exacto. Eso es lo que voy a tener al rato. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que es. Un programa interactivo, muy bien. Como para toda la gente. Exactamente. Oye, y vamos a iniciar con eso, fíjense. Vamos a tener el día de hoy un tema bastante controversial. ¡Sanuga! Yo creo que los compañeros de aquí se lo saben perfecto porque es ¿qué tipo de borrachos son? No sé. ¿Qué tipo de borrachos son? Ustedes. No sé. Ahora resulta. Están todos mirando para otro lado. Sí, todos sí, se sí. Agarran la cabeza, miran para atrás y dicen, no, como no, que, no, como no, que no, nada, yo no sé. Nada más mira la cara que traen todos de crudos en este momento. Déjame el cojín, ¿por qué me quieres quitar el cojín? Parece Casaya. Lo único cojín que voy a tener en este momento. Bueno, oigan, en toda mi vida. Toda la gente que nos está viendo, que nos ayuda a compartir y también que nos pongan los comentarios que qué tipo de borrachos son ellos o el amigo, ¿no? Porque digo, nos toca tener amigos que son todo un show cuando se emborrachan. ¿A ti qué te ha tocado? ¿Tú qué tipo de borracho eres? Yo no tomo alcohol, tomo agua nada más. Ajá. Vean sus historias de Instagram, señores, y se darán cuenta. Solamente agua de manantial. Solamente agua de manantial. No, yo soy borracho alegre. ¿Borracho alegre? Sí, yo cuando me emborracho una vez cada un año por ahí, soy alegre, me da por ser divertido. ¿Sí? Sí, me divierto. Bailo como loco, no, mala copa no, jamás.
No, no, de hecho soy siempre el soporte de mis amigos Malacopa, ¿viste? Tengo un par de amigos que son Malacopa, sí, y no, siempre yo soy como el que está en el medio. De, no seas boludo, a mí me pega por el... Sí, sí, y... Oh, párate de ahí. Sí, yo tío a los Malacopa. Yo soy ese, el oh, vinimos todos a divertirnos, ¿por qué no vamos a andar peleando? Yo tío a los Malacopa, la neta. Yo también, yo soy. No, 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 no soporto salir con una persona que sea Malacopa. Yo soy el tipo, yo soy más alegre y divertido si estando en mi juicio. Ya borracho, o sea, ya bien borracho, soy como más calmado, me siento. Habría que conocer. Sí, no, en serio, soy más calmadón, borracho. No, gracias a Dios no soy mala copa. Aunque también he conocido amigos. ¿Qué? Conocía. Según el niño Wong gay. El niño Wong es gay cuando es borracho, cuando está en su juicio. Pero bueno, esas son otras cosas que no. Intro canoico. Oye, pero yo tenía un cuate, los voy a contar, esto ya medio calvo. Yo tenía un cuate, los voy a contar. Que llegábamos al antro, estábamos todos ahí tomando y todo, y de momento. Tuc. El dormilón. Yo dije, bueno, a mí no me causa conflicto, digo, pues yo lo cuidamos entre todos y todo, ¿no? Pero de momento, después de una hora, me diga que se ha dormido, que está. Agarra ese bate. Sí, otra copa, por favor. Neta, o sea, se levanta directo a pedir trago y como si no hubiera pasado. Claro, descansa un rato, baja un poco el alcohol, descansa un rato, duerme un ratito y se levanta como nuevo. Como cuando come. Como cuando come, ¿no? Le da Le mal du poc. Le mal du poc le da. Oigan, ¿qué les parece si vamos a ver? Hablando de borrachos. La última, me acordé. Una vez salimos con Miguel. Fuimos a... ¿Miguel Peña? Sí, fuimos... ¿Saliste con él? Sí, fuimos en antro. Sí, estábamos nosotros los dos y habían dos más ahí, ¿viste? Y Miguel estaba que había tomado, estaba que dale, que no sé qué, bailá conmigo, bla, bla, ¿viste? Le decía... ¿Te decía a ti? No, la que estaban con nosotros. Ah, ok. Dale, bailá conmigo, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, no, que no quiero, dale, vamos, no, estaba medio... ¿Medio jarra? Sí, vamos, no, dale, venite con nosotros, no. Dale, no sé qué, y viste, y yo dije, tal, lo tengo que parar porque tomó algo y está medio pesado todavía. Claro. Y le digo, Miguel, en serio, déjalo, no quiero ir contigo, Roberto. Ah. Ok. Oigan, aquí les tengo un inserto bastante interesante. La verdad, amigo, como para romper el hielo, ¿no? Que todo el mundo así. Tengo un cuate que para... Casai, pero justo se fue el baño. Que para romper el hielo hace. Toma cualquier cosa y lo sorbe, así como para que todo se tranquilice. Bueno, tengo ese inserto que yo sí, la neta, me sentí identificado y creo que también tú. De amigos que van al Oxxo a comprar y miren nada más, se echan el comercialote, chequen nada más. Para todas tus reuniones. Así el otro día que me llevé a Fede al Oxxo, así. Y lo mejor de todo es la cara de contenta de la cajera, ¿no? Así. Sí, pichos pobre. Ridículos. Yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Siempre pienso lo mismo. Digo, la gente que... un saludo grande para todas las cajeras del Oxxo que nos están mirando. Claro, principalmente desde por mi casa, que me tratan bien. Sí, pero debe estar complicado para las que trabajan de noche, ¿no? Los fines de semana de noche que se tienen que fumar todos los borrachos, toda la noche, yendo a comprar. Los impertinentes, yo conozco muchos impertinentes. Hay unos cuantos que son medio taraditos, que se toman tres copas y van y están de pesado y se las cargan, ¿no? Le dicen cualquier cosa. Sí, ahí va, sí, exacto. Exacto. Oye, yo a mí me ha tocado también ver a los cuates que se pelean, pero esos son nada más debut y despedida. Realmente, cuando salimos en bola y hay el típico cuate que... Y está borracho y, ¿qué me está haciendo? Y empieza a echar, sí. No con nosotros, pero bronca a las demás mesas. Sí. Ya valió cheto para que volvamos a salir con él, la neta. Casai, ¿tú eres de esos impertinentes? No, yo no. ¿Seguro? Me gusta mucho cantar y contar chistes. Ah, pero eso es normal, ¿eh? Eso es en tu juicio. ¿Y borracho? No, para nada. Nah, resulta. Lo que hago, me subo mi moto y ya me voy. Como siento que ya no puedo más otra cosa. O sea, ya no puedes otra copa más y te subes a la moto, Casai. Voy, así me voy. ¿Te subes a...? ¿Neta? O sea, ¿estás dando el ejemplo de que manejaba borracho? No, Casai. Pero sé cómo voy, ¿no? Oiga, tenemos mensajillos aquí. Dice Adonis que él se pone cariñoso. Y le dice a todo el mundo que es su mejor amigo. ¿Ok? No, Adonis empieza a pedir flores. Adonis empieza a pedir... Ah, empieza a pedir flores, el Adonis. El Adonis empieza a pedir... ¿Y lo conoces? ¿Se ha puesto cariñoso contigo? No. ¡Ay!
Se me hace casar y que se puso cariñosón en el Adonis. Oigan, dice Dulce María Valdés que Fede de borracho se pone muy divertido. Pero nada más no lo lleven al Oxxo, que fue lo que hiciste, mi estimado. Ya te están sacando. ¿Qué hiciste? No sé, ¿qué hice? No sé, aquí dice Dulce María. Vale. Dulce, escríbenos, ¿qué es lo que hace Fede en el Oxxo? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que hace? Dice Luz Adriana López. No, me pasa algo cuando estoy borracho y voy a comprar algo, que empiezo a comprar cualquier porquería que no quiero, ¿viste? Pero como que, ay, mirá esas pastillitas. Y yo ay, mirá esas unas papas que nunca no las voy a comer nunca en la vida, ¿no? Y cosas así, ¿sí? Pero que, pues sí. Fíjate, dice Luz Adriana que ella cuida a sus amigas y cuando se le sube el alcohol se pone cariñosa. Hay que invitar a Luz Adriana a tomar. Ah, dice que todo el mundo te ve feo y te quieres pelear. ¡Eres mala copa, mi estimado! ¡Fede! ¡Fede! Sí, sí, ¿no? ¡Fede es mala copa, señores! No, señores. Eso fue solamente una vez en mi vida. Ahora y de verdad, y de verdad me ¿y estaba... ¿Y le tocó a Dulce de verte? Sí, ella también estaba... estaba ¿de mala copa? Claro, no, estaba alcoholizada, por eso no se dio cuenta, estaba en el auto así. No, lo que pasa es que pasó... Lo que se entera uno. Mira, así estaba Dulce. De lo que se entera uno, mira, nada más. Entonces, de verdad, ese, o sea, fue solo una vez y fue de verdad me estaban buscando. ¿Sí? Te echaron una pastillita en el vaso. ¿Te echaron una pastillita en el vaso? Sí, porque yo no tomo, pero a veces, Jimmy... lo que pasa es que no tengo paladar, entonces a veces no me doy cuenta y pienso que es agua. No, te piensas que es agua. Y estoy tomando vodka. Ahora resulta. Oye, dice Jimmy Yepes que Casay es un borracho de primera. A ver, espérense, voy a contestar esta llamada, espérense. Es el cantante que no ha llegado. A ver, mi estimado. Ah, ¿qué onda, mi estimado? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí todos en pleno programa preguntando por ti. Estamos al aire, estamos en vivo. ¿Qué pacho? Ando perdido, hermano. Híjole, pues ¿por dónde andas? Ver, le envié ubicación. No, dile dónde estás, dile dónde. A ver, ¿qué dónde andas? ¿Qué dónde? A ver, vamos a conectar, vamos a hacer. ¿Vas a cantar? Desde donde estás. A ver, mi hermano, cuéntame. ¿Dónde andas? Pues ando en la una calle. Ajá. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde hay contacto? Agarrá para la... y ahí a la izquierda. Yo solta... sí, 5 el número de puerta. ¡Es Bad Bunny! Ya, sí, ¿hazte? ¿La ubicación? Mi hermano, ¿dónde andas? ¿Te mandó ubicación? Joder. Te mandé ubicación en... Joder, tío, que te mandé ubicación en tiempo real y te mandé ubicación de donde ando y ya más no puedo, hostia. ¡Sanyu! Oye, saluda a toda la gente del programa Compartidos que te está escuchando, que estaba esperando que vinieras a cantar, entonces pues cántales un pedacito en lo que vienes en camino. A ver, venga, tú puedes. 1, 2, 3, venga. A ver, cántale un poco de... Me gusta. Vale, venga, tú échatela. ¡Venga! Dale un beat, venga. 2, 3. Caminando por ahí, encontré una chica sol. Me gustó porque a mis labios me pusieron a volar. ¡Aquico! ¡Eso! ¡Órale, mi hermano, hombre! Mira, estamos en la mera esquina. Hay una farmacia de esa donde ahorras mucho. Una cuadrita después, ahí está en la mera esquina de Callejón Mina, esquina 21 de febrero. ¡Mení! Ya se está poniendo intenso aquí el uruguayo porque no has llegado. Estoy justamente parado en donde ahorramos. Ah, bueno, pues mira, como si fueras hacia la playa, una cuadra hacia adelante, hacia donde está el hotel ese famosito. De las tardes pasteleras. ¡Dale, vení, cruzá! Así como el hotel, que, como el oso Balú, nada más que no es Balú, el hotel ese. Okay. Ay, qué buena referencia, ¿verdad? No, hombre, la gente... Bueno, la gente me ha entendido re bien, ¿no? Es una buena referencia. Bueno, dice Casay, mira, Casay es nuestro asistente. Va de azules, guapo, el alto, pelo rubio, ojos azules, musculoso. Va a estar afuera esperándote. Trae gorra, lentes y una playera azul. Perfecto. No. Aquí está en la farmacia. Ahí. Corre. Ahora, bueno. Te dejo, mi hermano, y ahorita llaman por ti. Tráeme una botellita de agua, 600. Bueno, aquí te vemos ahorita, mi hermano. Órale. Pues, ¿cómo ven, hombre? ¿Qué anda desaparecido, mi estimado? Oigan, que Jorge Figueroa, que dice que quiere que le manden saludos. Jorge, qué bajo has caído, Jorge Figueroa. Este albur es viejísimo.
Sí, Jorge, por lo menos googleate uno nuevo, ¿no? Sí, que hombre, sea, un albur diferente, mano. Es Albur 2018. Estás hablando aquí con nosotros, papá. ¿Vos sabés dónde nació el albur? En la casa de Armando, papá. ¡Sí, hombre! Papá, el hombre fue el primero. Oye, dice Saibat que andaba triste de irse de México. ¿Y luego? Que por eso... ¿Por eso tomaste? Que por eso se puso borracho, que iba vomitando en la batea del carro por todo el bulevar. ¿En serio? Acá lo puso, sí. Ah, es que a mí ya no me... Oye, dice Dulce que solo una vez se emborrachó porque las demás lo engatusa para ya no ir. Ah, aquí dice, mira, léelo, mano. Ahí dice, o sea, no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, ahí dice. ¿Cómo ven, Dulce? ¿Cómo? Vamos a hablar ahora cuando llegue. Oigan, y ya llegó el más borracho de todos. ¡Al fin, loco! ¡Vamos a tomar, vos! Necesitamos tomar algo. El mismísimo Roger Castillejos. Que el día de hoy nos va a preparar ahí unas bebidas bien ricachonas. Exactamente. Acompañado por su decán. Ahorita vas a entrar de decán para que se va. ¡Ya llegó el cantante! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Bienvenido. Que me perdí, lo siento, hermano. Pásale un micro, ¿no? Digo, ahí, digo, para que, pa que pueda hablar el chamaco. Dice Jimmy Yepe, mientras le pasan el micro, dice Jimmy Yepe, dice Kasai, es un borracho de primera. Gracias. A ver, siéntate. Siéntate. Me siento como en casa, ¿eh? Tú estás aquí en casa, es el micro rojo, el que tiene el lipstick de él. Chécalo, tiene el lipstick. Es porque... Ya dejé pegado aquí. El lipstick. ¿Cómo que te perdiste, Dulce María Valdés? Dice que ya no lo lleve, que solo una vez lo vio hacer el Oxxo en el Oxxo. Eso en el Oxxo, dice. Por eso es como el Oxxo en el Oxxo. Ah, bueno. Oye, mi estimado, ¿vas a cantar? Pues sí. ¿De una vez? Estoy puesto. ¿Vienes ya con todo? Listo. Vamos, gracias. ¿Trajiste la agüita? ¿Y los chocorroles? Los dejé afuera. Ah, ahí estamos por eso. Ahí están. Vamos, permítame. Vamos, mi hermano, vamos, pase para allá. Ahorita vamos a presentarlo ya, entonces, a mi estimado Cruz, va, que viene a cantar el día de hoy. Esta rola que es muy bonita, que ¿cómo se llama? Baila conmigo, de una vez, ¿no? Mi nueva rola, por tu cierto. Tu nueva rola, sí, ahorita sí, platicamos de eso. ¿Qué te parece si vamos con el mismísimo Cruz, va, y esta rola que se llama Baila conmigo? ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! Porque esta noche tu casa se te derrumba.
deja que goce tu ritmo porque la piel no eres pa' él. Genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señorial Misantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el Trending Topic de las... Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por www.abacón.tv y, por supuesto, por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me pierdas. Bueno, pues ya estamos de regreso, señores, y aquí nosotros estamos compartiendo. Ayúdanos a compartir el link para que toda la gente, ya te lo compartí también, para que toda la gente pues se contacte con nosotros y por supuesto pueda platicar, nos diga, nos pregunte y nos platique. Y mientras tanto, oigan, va a haber una bebida bien buena. Espectacular, porque ya está Roger Castillejos aprontando todo para deleitarnos con un rico trago de la mañana de hoy, porque abordando el tema, ¿no? De qué tipo de borracho... Sos, vamos a emborrachar a Armando de la O en la mañana. Oye, saludos a... Te mando saludos, sí, Luis Alberto Martínez. Quiero mandar un saludo. Ahí va, saludo grande para Luis Alberto Martínez. Saludos, querido. Un saludo grande para toda la gente de Uruguay que está mirando. Luciano, Carballo, Lucho. Un saludo grande, querido, también desde Uruguay. Un beso grande para todos. Oye, saludos. Dulce María dice que no había visto el logo del programa, que está muy padre. Luciano Carballo, te mando saludos también. Sí. Walfred Vela, también saludos para él. Fátima Vázquez, mi bebé. ¿Tú eres su bebé? Sí, yo soy su bebé. Ah, ok. Eso. Ah, ya me había emocionado como ayer que decían, los amo, yo ámenme. Y no era para otra persona. Así no se puede, hombre. Oigan. ¿Mira quién está ahí? Vino Pochito. Viene borracho. Oigan, a ver, mi estimado Cruzba, platícanos. ¿Por qué Cruzba? ¿Qué es apellidos acá? Es un conjunto de mis dos apellidos. De hecho, surge desde que... inicié a hacer videoblogs, surge la idea de, no, pues Dani Cruzba, ¿no? Por mis dos apellidos, súper original, ya sabes. Está bien, pues nosotros nos llamamos compartidos también, súper originales, ¿verdad? Que son compartidos. Exactamente. Compartimos aquí el escenario, compartimos a nuestro público. Un besote para toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Ayúdanos a seguir compartiendo aquí, todos los cuates están... en frega, en las redes, compartiendo ahí a tus amigos. Sí, yo ya, incluso ya estamos dándole. Oye, tenemos, fíjate que LED. ¿Y qué? También. Compartiendo también. Fantasías también, mi estimado, compartiendo fantasías. En un mundo de mentiras, compartiendo fantasías. Pero es compartiendo, ¿no? Porque la cambias y la compartes. Y la compartes. Okay. Oye, fíjate que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante donde ya nos dijeron que Fede es de esos borrachos impertinentes. Ah. Pero... Se me adelantaron. Una mentira. Casai era tremendo borracho. Eso lo dijeron y lo dijo su... No. Entonces digo, yo acá. Oye, vamos, el tema de hoy es acerca de qué tipo de borracho eres o conoces. ¿Tú qué tipo de borracho eres? Bueno, primo, ¿tomas? Yo, sí, un poco, sí. Sí, he llegado al estado etílico, vaya. Al estado etílico, así. Se pone loco. Fuerte, se pone loco. No, fíjate, me pongo de eso, me pongo filósofo, Él es de los que empieza a ver la relatividad. Hay que pensar, exacto. Eso me copa. ¿Por qué estamos aquí? Está chido, ¿no? Bueno, eso. Pero ese... Ese tipo de borracho está chido, porque puedes platicar con ellos y después te dan la razón. Esa es la borrachera de la playa, ¿no? Esa es la borrachera para estar en la playa o sentado en el bule. Eso ya no es tanto borracho.
ranchero, la verdad. Hongo, Lucino. Es el peyote. Sí, el peyote que se ponen no cuando. Ah, no, eso es el peyote. Ah, no, claro. Es que él no conoce de esa terminología. Ay, claro. Pero igual me río porque yo soy así como el pan. Ay, ¿no? Acompaño todas las comidas. Eduardo Hernández, saludos. Fátima Vázquez dice que qué guapo. Saludos, Federico, de parte de LPDA. Omar Ortega, alegría. Ah, de parte de La Puerta de Calá, LPDA, La Puerta de Calá. Ah, saludos grandes para todos mis compañeros de La Puerta de Calá que también están mirando. Pepe Castillo dice, saludos, Fey, ¿el video para cuándo, amigo? El video es la semana que viene. Es como Jennifer López y el anillo para cuándo. El video para cuándo. Pepe es de Torreforte Producciones, que son los que me hacen todos los videoclips. Entonces estamos ahí con uno entre manos a punto de grabar, que la semana que viene vamos a empezar a grabar. Mándale besos a Fátima, que dice que quiere besos y saludos. Te mando un beso y un saludo, Fátima. Eso. Sabes, cuando quieras. Un beso y un saludo. Sí, le cambiaste la voz. Dice. Es que hay que ser sensual. Te mando un beso y saludo a Jimmy. Un beso y saludo para Jimmy. Jimmy. Un saludito también por ahí, hermano. Pues sí, a ver, regresando al tema, cuéntanos. ¿Tú eres de qué tipo de borracho? No, pues te digo que yo soy filósofo. Ya con una empiezo a pensar sobre, ya sabes, por qué estamos aquí. La ley de la relatividad. Ya empezamos con locura. El Big Bang y todo ese tipo de... Está bueno eso, ¿eh? O sea, si existen los ovnis y si por qué están las pirámides. ¿Por qué los memes? ¿De dónde nacieron? ¿Qué civilización naciste? ¿Por qué se ha peleado Marc Anthony con Jennifer López? ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? La cadenita también, ¿dónde está? Yo siempre he vivido con esa zozobra. ¿Dónde está la cadenita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Quién pompó, señor? ¿Qué es lo que quiere? Es que Fede no conoce esas canciones. Carajo, ¿dónde está el anillo? Ahí está el anillo, mira. Dice que el anillo de Casai está más usado que nada. Casai. Ay, no agarran nada. ¿A cuánta voy? ¿A cuántas mujeres le habrás regalado este anillo, eh? Ah, y después ya me contaron que después te peleás y se lo pedí. Le decía, volé mi anillo. Ya me enteré. Dicen que el anillo de Casai está más usado. ¿Cuántas mujeres mandaba el anillo? Sin ligas. No. Está picante hoy, eh. Hoy vino que está, que Dios mío. Mira, eres como del 8, ¿no? El 7. Sí, creo. El otro dedo. Aquí ya no cabe. Sí, le han plateado de armar. Muy bueno. Perdón, señores, no quería hacer eso. Aquí ya no ocupo. Muchas gracias, gracias, Casai. Oye. Muchas gracias. ¿Y tú qué amigos que hayas conocido que sean así borrachos, que digas tú, híjole, con ese sí salgo, con este no salgo? No. Siempre, es que ya ves que entonces existen los amigos impertinentes, ¿no? Así como él. Está en juicio. Por ahí deben de saber. Y tomando. Yo soy impertinente tomando café, imagínate cuando tomo alcohol. Imagínate, yo creo que también, ¿eh? No creas que... Oye, dijera, yo no necesito tomar alcohol para ser impertinente. Soy impertinente natural. Soy natural para que me sea borracho. Oye, hablando de borrachos, ya llegó mi estimado Roger Castillejo, no porque sea borracho, ¿verdad? Nada más digo, ya llegó. ¿Les late si vamos a preparar agua ya? Sí, le quiero. Ya tiene el micro prendido, mi estimado Roger. Digo, pregunto, nada más, no, para que no vaya a hacer. Revísenle la pompa derecha. A ver si ya lo tiene prendido, ¿sí? Un saludo grande para Luz. Luz, un beso grande que siempre nos mira también, siempre nos apoya. Y mira, nos mira el programa, comenta, habla con nosotros, Luz, en el programa todo. Y a la noche se va ya a verme cantar y nos tomamos, oye, qué nos tomamos chido. Unas copitas y todo. Oye, Pepe Castillo, besos a los tres. ¿Cómo, Pepe? Saludos. ¿Cómo así? Mínimo un video antes, ¿no? Un cafecito, nada. Mínimo un video antes. Qué mimoso. Y Sandy Hernández, felicidades, Dani. Gracias, muchas gracias. Aquí mi estimado nada más le iba a prender el micro y anda agarrando. Ya se anda toqueteando, ¿qué pasó? Le dice, es que no sé si está bien puesto. No sé qué está pasando. Es la primera vez que lo veo. Las pilas le andan fallando. Pero las pilas no van ahí. Las pilas no van por delante, van atrás. Vamos, podemos. Un fuerte aplauso para el señor Roger Castillo. Y vieron qué rápido que llegamos al estudio B del canal, ¿verdad? Porque nos teletransportamos así. Exactamente. Presupuesto es lo que sobra aquí. Sacar este de acá, ahí está. No, para que no se vea que está la silla ahí pegada. Ahí está. ¡Qué importa! Oye, ¿qué nos vas a platicar, Roger? Bienvenido primero que nadie. Cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar? A platicar nada, a preparar muchas cosas. Vamos a ver. ¡Ah, ya con eso! ¡Ya con eso! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Ya así con toda la...! Es que si no, aquí Armando ya sabe.
Pues miren, se me ocurrió una bebida ahorita refrescante ahorita de la mañana. No me gusta. Pero te la vas a tomar. No, no, yo la de... No, mentira, mentira. Vamos a poner un poco de piña. No tiene nombre porque se me ocurrió ahorita apenas. Dije, ah, esta piña. Ah, este trago lo inventaste vos. Corto. O sea, es un invento tuyo. Él los inventa cada que viene al programa. Eso está padre. Perfecto, me encantó. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces lleva piña. Para, este va a ser mi vaso. Este está. Siete. Le puedo poner un poquito de juguito de piña. Este lleva piña, ¿no? Y luego. Este es mi vaso, ¿eh? Este es licor. ¿De melón? Licor, ah, wow. el famoso Midori. Me encanta el licor de melón. Me han platicado que así se llama, ¿verdad? Vamos a agarrar un poquito de vodka para que se cruce. ¡Ruso! ¡Hubiera traído la botella! No, porque me la decomisan allá en la entrada. Pepe dice que le decomisa todo lo que trae. Cobrale 300 pesos que me dé. Esto es un poquito de endulzante natural para que amarre. No le sientan tanto el sabor. Dice, y así va. Y hasta el fondo. De Hidalgo. Ah, mira, con el machacatodo. Ahí dándole así. Salud grande para Brian, Carlos. Tremendo director de teatro, amigo. Saludos grandes, que está mirando. Ay, más o menos. Ah, tremendo. Crack. Saludos, Brian. Saludos a toda la gente de Micro, que un gustazo haberme reunido con ustedes. Ahí les platicaremos después. Harry Potter. ¿Qué haremos? ¿Qué andan planeando? Ya después, no podemos hablar nada. No podemos hablar nada. Perdón. Qué sensibles. Andamos sensiblones. Vamos a ponerle un poco de hielo. A mí no le eches más, así el mío está bien, ¿eh? Ya nos vamos a rellenar con un poco de agua mineral para bajar un poco los sabores. Ah. Fíjense que Roger, una vez que fui a su lugar, llego y le digo, me das un creo que fue un refresco o algo, con un hielo, literal, me lo llevó con un hielo porque ahí siguen mis publicaciones y vio la vez que me quejé amargamente. Es que a todos los lugares que voy les digo, por favor, ¿me pueden servir tal bebida con un hielo? Y parece que les digo, háganme la frappé. Neta, o sea, siempre que dice, yo no quiero que te quejes de mí. Ya saben. Sí. Ya sabía lo que iba. ¿Y así? Pues ya. ¿Sí? Listo. Listo. Salud. Saludcita. Mira lo que, o sea, mira lo que es, ¿no? Agua o sea, de calzón. Se ve fresón, ¿eh? Se ve precioso. Está chido los colores, ¿no? No sé si tomármelo o ponerlo ahí en el... Que salga atrás. Me gustan los colores. Quiero que salga atrás. Parece radioactivo. El color es así como cuando el agua la dejas muchos días y le sale limo. Porque mira, hasta el limito tiene, mira. Vaya, está limito. No, Roger, como siempre. A ver, señores, ¿quién dice primero? Yo, ahí vos. ¿Cómo? Tenemos que decir, de arriba. De una. ¿De a fondo? Arriba. Sí, de una. Tenemos que decir esto, mira, arriba. Bueno, arriba. Abajo. Al centro y para adentro. Como quieran, pero se lo tomo. Recuerden que trae un huevo también, ¿eh? Está buena, ¿eh? Sí. Muy bueno. Ni sabe a vodka ni le echaste casi. Ah, pues aquí. No, también. No. ¿Parece agüita de limón? ¿Parece agüita de limón? Oye, bueno. Roger, ¿dónde te puede localizar la gente si quiere que les prepares alguna bebidita? Pues ya saben, estamos está buenísimo, en... Roger Castillejos, @gmail, Facebook, Twitter. Y además yo aguanto. Claro que sí. Si queremos que vayas a nuestra fiesta y nos prepares bebidas y todo. Mientras no sean borrachos impertinentes como Fede, todo. ¡Ah, sí! ¡Ahorita no! ¡Quítenle! No, al rato va a llegar y sirve otra. ¡Órale! ¡Dame tres! Esto va a ser un poco tomar como 50 antes de borracharme. El otro día que le trajiste uno de estos, pone dulce. Ya se le nota a Fede lo borracho porque se le ven los ojitos. Bueno, vas a saber cómo venía. Tengo problema con el alcohol. Ya me hace que ya venía medio jarra. Tengo un problema con el alcohol y es que no puedo dejar de tomarlo. Decía, no, mentira. Tengo un problema con el alcohol y es que me tomo dos vasos y ya me pone alegre. ¿Sí? ¿Sabes? No soy aguantador así. Yo tengo un cuate que destapa la botella y está borracho antes de tomarla. Yo también. Neta, yo también. No, sí. Yo también la puerta del calor el otro día, sí, es cierto. Sí. Porque yo creo que. ¿Y tú andabas igual? Peor. Dos tragos. Yo creo que la borrachera mental es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Si de que nada más te tomas una y te haces el borracho es lo peor, ¿eh? Sí. No. Conozco gente que es así. Sí, yo también conozco varios. No, ya dije, yo soy de esos borrachos tranquilos. ¿Tú qué tipo de borracho eres? Tranquilo. ¿También? Tranquilo. Se me hace que te vas a cagar así como cazar la moto. Tengo un amigo que le decían genio. ¿Por qué? Le tapaba la botella, parecía el tipo. Oye, ¿los borrachos de 2-3 días? Ellos son guerreros, ¿eh? Eso me respeta mucho, yo, ¿eh? Yo conocía a uno que ya todos estábamos fumigados y agarraba y decía, el 5 de la mañana, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Ah, no, y se iba al antro. Todos fumigados.
Me voy. ¿Sí? Bueno, y los borrachos que inventan que van a hacer una bebida a las 9 de la mañana para probarla en un programa. Sí, yo los conozco. Sí, yo también conozco varios. Sí, conozco varios. Pero conozco a tres ahorita. No conozco a Casari, definitivamente. Pero se está controlando el señor ya. Oigan, quiere agarrar su segundo aire. Oye, ¿qué le parece? Vamos mientras a un corte comercial. Antes de corte, hablando de borrachos impertinentes. Aquí hay un insert. ¿No han visto la Chona Challenger? ¿Eh? La Chona Challenger. No, ¿no lo han visto? No. ¿No han visto el nuevo? ¿No lo han visto? No. Chéquense, no lo hagan en casa, señor, porque ya está muy de moda y creo que en Estados Unidos es donde más de moda está. Chéquense nada más esto, el inserto de la Chona Challenger. Ella baila de todo, nunca quiere su tape. Y goza de los... Sí, y no es la primera, ya van varios que hacen lo mismo y se caen del carro. Hay una muy chistosa que agarra y el novio fue en el carro y ¡pum! La vas a dar trancazo con la puerta, después se los iré pasando. Y otra que se enoja porque quería perrear, entonces se baja del carro y dice el novio, pero no sé si es este argentino o algo, pero dice, no me acuerdo bien. ¡Grábame! Y no sé qué. Y el novio, ¿pero es que qué es? Y ella está perreando. ¡Pero grábame bien! ¡Arranca! ¡Arranca! Y se va. ¿Pero por qué tan rápido? ¿Pero por qué tan lento? Y empiezan a pitar. ¿Y ustedes por qué? La vieja se la pasa peleando con todo el mundo. Y al final se enoja y se sube al carro bien enojada porque el novio no le entendió qué quería hacer. Bueno. El novio era Fede. Los que hemos andado en camión no padecemos de ese... Porque andar correteando en camión no, es otro. Oigan, pedo. No, no hay otro pedo. Pero disfrutamos de los camiones esos que parecen este antro, todo lleno de luces de peluche y con el tum 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 tum. Tienen más ambiente. Te falta barrio, mijo, te voy a llevar a un camión en estos días. Sí. Es que no sabes si se pide un cubetazo que te lleve a tu casa. ¿Es donde dan los privados aquí? Y ahí está el tubo puesto. Hasta tu guay. Oigan, bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más. Vamos a invitar también a Roger a que nos acompañe a la ruedita. Vamos a ver qué tal nos va con esa rueda, señores. A ver, cambie, regresamos. Eso es Compartidos. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señorial Mizantlán. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacón.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me cambies. Amigos, ya estamos de regreso y ahora con la mejor información deportiva. Vamos a crear un poco de polémica aquí antes de abordar el tema. Es que ustedes, ¿qué tal les pareció la participación de la selección mexicana en el pasado mundial? Muchos dicen que fue buena por ganar el campeón del mundo y otros dicen que fue mala porque cayeron derrotados ante Brasil. Y es que esta noticia sale a resaltar ya que Juan Carlos Osorio, el seleccionador mexicano, dicen que podrían renunciar en las próximas horas. ¿Ustedes qué piensan? Coméntenos si fue buena la participación, si quieren que el colombiano siga acá o si quieren que sea destituido y traído por otro técnico, como se podría decir que puede ser Matías Almeida, entre otros candidatos a dirigir la selección mexicana. Pero bueno, coméntenos aquí a ver qué están preparando. A ver, una... ¡Dos! ¡Tres! ¡Aviénteme una prima! ¡Aviénteme una prima, Fede!
Y bueno, aquí para finalizar este segmento deportivo, les comento quienes andan de malas. También es el Tri Sub-21 que cayó ante su similar del Salvador en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 y con ellos prácticamente están eliminados a la espera de un milagro, ya que ahora necesitan ganar a su similar de Haití y que Salvador no consiga algún punto contra Venezuela. El México era el favorito a adjudicarse la presea de oro, pero ahora con estas dos derrotas, primero contra Venezuela y ahora contra El Salvador, bueno, está casi con más de medio pie eliminado. Y hay que ver ahora cómo va a cerrar en su última etapa en estos Juegos Centroamericanos, que sin duda alguna serían uno de los grandes fracasos en esta competencia, esta selección que prometía mucho con jugadores talentosos como Diego Lainez, Abraham Romero, y que ahora, bueno, están pasando desapercibidos y por un mal momento. Por lo pronto ha sido toda la mejor información en los deportes. No se despeguen porque también el día de hoy habrá Copa MX, varios equipos mexicanos entrarán en actividad. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con más de este programa? Porque no se lo pierdan, porque van a haber muchas cosas muy interesantes, muy chuscas aquí en este programa. Así que yo los mando con unos conductores que están de lo mejor. Bueno, pues ya estamos acá, de regreso. Y ahora sí viene la hora chingüengüenchona, señores. ¡Vente, Miguel! ¡Vente! La hora de mayor presupuesto del programa. Miguel, vení. Ya. Pero tú sí quieres. Ya sí. Dale, Miguel. Oigan, no tengas miedo. Vamos con el momento. No te va a pasar nada, rebote. ¡El vaso! No las van a cobrar. La tele, el vaso, mi dignidad. Ay, tú vas a Oigan, espérense, vamos con la rueda. Miren, les voy a explicar. Esta rueda, vamos a darle vuelta. Bueno, cada uno de ustedes le va a dar vuelta. Y lo que toque es lo que tienen que hacer. Me encanta su creatividad. Esa no es esa, y no lo critiques. O sea, lo que Armando toque es lo que tiene que hacer. No. Dijiste lo que toque es lo que tiene que hacer. No, lo que le toque es. Ah, lo que le toque. Sí. Ya te vas entusiasmado, pero no. No, yo no, si es para los invitados. vamos, mi estimado Cruzva. ¿Yo primero? Tú primero. Ok, pasa. Suerte, digo, como puedas. Tú, con confianza y sin vergüenza. Tú vas. Ahí va. A ver, ahí voy. Venga. Eso es cojín. No puede. Suave. Venga, vamos a ver qué le puede tocar a Cruzva. Que me toque cantar algo. ¿Qué será? ¿Que le toque la llamada a la ex o algo así? ¡Hostia! ¿Sí? Ah, no, no, no. ¿Te has dado cuenta, tío? Que ahí dice eso. No te puedo creer que no. No, mirá. ¡Ah! ¡Le tocó llamada! ¿Cómo es posible? Qué increíble. Cosas de la vida. A ver, mi estimado. ¿De qué número es? Ni tengo su número. Ahora resulta que no lo tiene. Y está bien cristalino, además. Nadie toca nada. Nadie lo mueve. Es transparente el asunto. Ahí lo tienes. Porque es el mismo. Ahí se canta una canción. Para que tenga la llamada. Sí, sí. Ahí está. Por ahí andaba el cable. Asistente, por favor. Híjole. ¿Te dijo asistente? Ah, es que eso es lo que soy yo. Ahí está buscándole. Mientras él le busca. Si soy el asistente, ponete pollera y un escote. Mi estimado Roger, te toca darle vuelta. Roger. También hago tables. A ver qué toca. A ver qué toca, Roger. Fácil esa. Venga, Roger, lo que él busca, una canción. Nada. No, es que no tengo su número, lo siento. La canción. Yo apliqué la de Borrega. Oye, la vez hace tiempo cuando estábamos Fede y yo en otro un amigo. ¿A un, ¿y para qué un amigo? Para saludarlo. Una broma, ¡Burro! ¡Sinvergüenza! Cántale, Roger, una ranchera. Venga. No, ¿cuál? Las llaves de tu alma. Mátala. La de la mochila azul. No, ¿cuál? ¿Te sabes una ranchera? Una que sepa. Tú, venga, tú sabes, tú puedes. A ver, empieza tú y yo te sigo. Hijo, pues no me quedo castigo. ¡Órale! Me tocó a mí el castigo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, venga. La que sea, Carcacho, hombre, de Selena, la que quiera. Venga. ¿Qué me queda más? ¿Vale? Una. Ahora resulta. Dale. Roger, tiempo es oro. Un corrido. Una, dos y tres.
Cántate esta, por lo menos. Esta que dice... Tan enamorada... No, o sea, te estoy tirando una... Hola, dos, y tres. Y estoy aquí... Tan enamorado... ¡Ay, rebote! ¿Bailas? Bueno... Pero unos a otros. Oye... A ver qué me toca la ruleta. Oye, a ver, cruza de nuevo. Vamos a ver. A ver si esta vez tengo más suerte. Algo que pueda, vaya. Volar, por ejemplo. Puedo decirme, Armando. Puedo decirme, Armando. A ver, ¡ay! Recibe un beso. Ah, hostia, esa está de menos. Y un beso está del horrible. Uruguayo. Eso es fácil. Nah. Joder, y un beso tío. Del uruguayo. No, esa está mal. De Casai. Un beso tiene de que salir. Un beso de Casai. No. Un beso de Casai. Venga. Tiene que ser de Don Pepe. Tiene que ser de Don Pepe, dice el beso. Casai en otra cámara. En la Barruquis. Eso. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Bastante putito. Qué pícaro de cantar. Mira nomás. Mira nomás quién. Por eso cambiamos el formato, fíjate. Por cosas como esta. Por eso le hacen limpia al set todos los días. Pues finalmente le dio un beso, güey. Él es precoz. Bueno, mira, por lo menos te pinó y te embarazó. Oiga, ¿y qué les parece si mandamos a mi estimado a que cante? Exactamente, sí, vamos allá. El que sí se dedica a eso. Venga, venga, mientras tanto nosotros vamos a platicarle a la gente qué es lo que tienen que hacer si se sienten mal, si necesitan hacerse algunos análisis. Mi estimado Fede, ¿qué tienen que hacer? El mejor lugar, tenemos la mejor recomendación de todas, porque no tienes que esperar a estar mal o a sentirte enfermo o algo. Siempre es bueno cada tanto, cada 6 meses aproximadamente, checar tu salud. Y para eso, Centro Diagnóstico Clínico Integral, ¡Cobabonga! Se encuentra en Santos Pérez Abascal, esquina con Flores Magón. Recuerden, ustedes van y si en ese momento dicen, necesito estos análisis porque el doctor habla, le sacan los análisis y le mandan al doctor por WhatsApp sus resultados, así como usted mismo. Entonces no necesita por regresar, o por correo exactamente, no necesita regresar nuevamente a la clínica. Además, el próximo año van a abrir su hospital de especialidades aquí rumbo al Dorado, donde van a tener excelentes precios porque la salud es primero y toda la familia de Veracruz merece estar bien atendida, pero muy buenos precios. Exactamente, así es. Además, atención de primera, un personal altamente calificado. Las instalaciones están espectaculares y es rápido, es muy ágil, es veloz. No es como antes que tenías que ir y te daban hora para tal fecha, después ir a buscar los resultados, todo. Ahora llegás, te atienden en 5 minutos, te atienden bárbaro y le mandan, como decía Armando, los resultados a tu médico, te los mandan a vos por mail. Así que el mejor lugar, la mejor recomendación, Centro Diagnóstico Clínico Integral, ¡Cobadonga! Oigan, saludos a Francisco Gerardo Zurita. Dice felicidades por su nuevo programa. Enorme seriedad y ustedes son un des... Madre. Muy bien. Exactamente. Un saludo para Norma también, que está ahí en el horario de la mañana. Exactamente, a las 9 de la mañana, con todo lo mejor de los espectáculos. Y Erandi Rodríguez nos manda saludos también. José Ignacio Benítez, también un saludo grande, gracias por mirar. Armando de la O también está mirándonos, así que Armando... No, muchas gracias. Armando nos está viendo también. Gracias, Armando, por mirar. ¿Qué es eso? Nos vas a salar más el programa de por sí. No importa, eso no importa. No importa, eso no importa. Nos vas a salar de por sí, Casal ya nos lo está salando con... Un saludo grande para Pao, de Marte para Tres también. Saludos a Paola, Arias Camilla. Besos a mis fans. A los fans, a Erika también. Bueno, Erika, mínimo Erika. Ahí está, ella me viene a ver. Ella, ya te viene a ver. Saludos a Erika, ¿no? Señores. Muy bien, fuerte la plata. ¿Por qué está ahí y no está acá con nosotros? Porque a ella no le gusta estar enfrente de la cámara. No. Las cámaras no son de ella. Ella es la manager. Ah, ella es la manager. Estaba estudiando la pancita para que vendió la exclusiva después. De... No, la exclusiva va a ser aquí. El nacimiento va a ser aquí completamente en vivo, señor. En vivo. Parto sí, en agua. Así. En la piscina la ponemos. ¿Y qué les parece si vamos con nuestro estimado cantante Cruzba el día de hoy? Exactamente. Fuerte el aplauso para él, señores. ¡Vamos! Hermosa, bellos ojos, grandes labios, me pusieron a volar. Ella era excepcional, y se veía espectacular, como nunca nadie más se podría imaginar. Pero, Cruzba.
Bellos ojos, grandes labios, me pusieron a volar. Ella era excepcional, se veía espectacular, como nunca nadie más se podría imaginar. Cruzbar, the new singer, baby. Jexai, the majestic melody. Hola a todos, soy Ari Escamilla y el día de hoy vinimos a averiguar qué tipo de borracho eres o conoces. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu respuesta lista? Acompáñanos. Chicos, ¿qué tipo de borracho son o conocen? Yo soy el que ya borracho se queda quieto y ya no quiere nada. Creo que sí. Y conozco de todos, ¿no? De los que, no sé, de los que ponen a bailar, de los que se quedan igual que yo, o de los que lloran, es como súper divertido eso. Yo soy de los que me divierto mucho, siempre que estoy borracho estoy muy divertido. Sí, muy cañón. ¿Te desinhibe? Bastante. El cero malacopa, obviamente conozco a los malacopa, los que se duermen, los que lloran. Uy, bueno, pues yo casi no tomo, pero cuando tomo soy de esas borrachas que, pues, si está bien el plan... No, o sea, si estamos tranquilos, pues tranquilos. Pero si veo que, por ejemplo, yo me meto mucho en las cosas, entonces si veo que se están metiendo con alguien, aunque yo no conozca a esa persona, voy y también le tiro bronca, o sea... ¿De las millones? Sí, soy de esas. Y y pues mis amigos, pues tengo algunos que son tranquilos y hay otros que no, o sea, que también se ponen muy locos, se ponen así muy, muy happy. Sí, se ponen a hacer locuras y todo eso. Yo también luego le entro a eso. Muy bien, aquí tenemos una peleonera y happy, excelente. Esto fue lo que la gente nos dijo acerca de qué tipo de borrachos son o conocen. ¿Y tú? ¿Qué tipo de borracho eres y conoces? Porque hay quien se pone agresivo, hay quien se pone a bailar, por ahí me han contado que hay a quien se le va el ojo, no lo sé, todos tenemos nuestro tipo. Espera la siguiente encuesta. Oigan, gracias a la hermosa Ari Escamilla. Como siempre, una genia, Ari. Presentó los diferentes tipos de borrachos que hay y los que cada persona es, ¿no? Una genia, Ari. Oye, platícanos, mi estimado Cruzba, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Digo, tu música está, estamos platicando, eso bien chida. Acá andamos perreando y esas bailarinas que te cargas para los shows van esas dos bailarinas, ¿eh? Sí, o sea, muy buenas. Está increíble eso. Las bailarinas están más tiesas que los perros en la carretera, ¿eh? No, pues ahorita estamos trabajando, promocionando las canciones, dándonos a conocer en las redes sociales, haciendo los videos. Como dicen, si nadie te entrevista, pues entrevístate tú. Entonces yo me hago los videos, yo me pregunto, yo me contesto, yo hago de todo. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Más intentar pues llegar al público que son ustedes y que les guste pues lo que es la música de Dani Cruz, vaya. Eso está padre, ¿no, Fede? Exactamente, así es. Y bueno, Dani, ¿y qué se viene? Bueno, se viene pronto una... Siempre falta acariciar el corazón y a las niñas que necesitan ese amor, ¿no? Entonces se viene... Vaya cábula. Exacto, me voy a casar. Es lo que estaba esperando para decirlo aquí. Viene una balada que se llama Todo de mí y está bonita. Es para acariciar a la novia. Que se oiga. Sí, un pedacito. A ver, listo, dice... Ay. Sí, sí. Es una balada, dijo. Ah, oye, es una eso balada, ya chuchaca. Ah, qué claro. La chica. Dice, este lo gobierna no, la... No sé cómo es que tú me hiciste buscar amor en donde yo creí no encontrar. Y hoy estoy aquí ante ti dispuesto a dar todo de mí. Yo. Ya no llores, hermano.
Aquí la exclusiva de ese pasito de exclusiva, de verdad. Completamente diferente. Completamente diferente a lo ¿verdad? Que sí. Fíjate que tienes las puertas abiertas aquí, mi hermano, cuando muchas quieras. Gracias. Digo, yo no tenía el gusto de conocerlo a él por medio de otro amigo cantante. Tuve el contacto. Y qué chida la disposición que tienes. Se te ve el hambre de querer hacer cosas, pero también se te ve que disfrutas enormemente lo que haces. Y creo que eso se agradece, ¿no? Como público. Por supuesto, 100%. Y gracias por. Bueno, es tu caso, ¿no? Ya sabes el camino. Gracias. Ahora sí sabes el camino. Capaz que puedes llegar en hora a la próxima. Ahora sí llego. Ahora sí llego a punto, vaya. La próxima, capaz que llegas en hora y todo. Y y muchas gracias por. ¿Redes sociales? Sí. Todas mis redes sociales me van a encontrar como Dani Cruzva. Con Y, una sola D, Cruzva. Dani Cruzva. Tenemos un saludito para vos, mira. Dice Jerica Basro, dice besos a Dani Cruzva, caballero de la noche. Dice, mirá, Batman nos está escribiendo. Dice Alberi Márquez, dice saludos Dani. Vamos Dani, hola tía Jeki. Tina Guzmán nos está mirando. Lenis Rangram manda saludos. Tita Guzmán también, saludos. Saludos. Un de gente que nos está mirando y que te está haciendo la guacha. Tita Guzmán está bien. Es amiga. Ah, sí, es amiga de ambos porque también la tengo en Facebook. ¿Es tu hermana? Sí. Ah, bueno, pues amiga. Es hermana de la amiga. ¡Oye! ¡La agarraste la movida! A ver, pásame el cuchillo que traje. Vamos a hacerlo paranormal bueno, ahorita. Oye, tampoco no es tu amiga también, digo. Mi hermana, tampoco no es tu hermana y tu amiga, ¿no? Sí. Oiga, nos vemos ya el día de mañana porque se termina el programa. Muchísimas gracias. Ya mejor voy, ¿eh? Gracias a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos. Gracias, Cruzva. Gracias, Roger. Como siempre. ¿Y mañana, Fede? Mañana, ombliguito de la semana. Exactamente. Mañana, ombligo de la semana, nos vamos a reencontrar. Exactamente. Y mañana viene Tato Reyes con 2-10. Viene a cantar su música y, por supuesto, a jugar con nosotros. Cruzva, mucho éxito en lo que estás haciendo. Gracias. ¿Qué juegan? ¿Esto es la ruleta? Pero vamos a empezar a implementar alguna cosita más. Ah, y otra cosa. Vamos a empezar a hacer, ojo, atento a toda la gente, a todos los jarochos y jarochas. Vamos a empezar a salir dentro muy pronto a la calle, sí, a hacer alguna bromita y a divertirnos. Así que atento. Bueno, sí. Nos vamos con música. Exactamente. Estimado Cruzva, te invitamos al escenario. Muchísimas gracias por estar aquí. Las bailarinas a la pista. Mientras Cruzva toma el escenario, nosotros nos despedimos. Les dejamos un saludo muy grande. Que tengan un excelente día, pero un increíble día. Gracias por elegirnos. Gracias por dejar entrarnos en su casa. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana en punto. Exactamente, en punto de las 10 de la mañana, señores. Con muchísimo más, porque esto es Compartido. ¡Nos vemos, señores! Más bien parece un horchata. A mí me prometieron amor y soñé con estar contigo. Hoy con el corazón te digo que regreses por favor. A mí no peleemos más para que sigamos en paz. Para que tú vuelvas a mí sin pensarlo una vez más. Se trata de disfrutar de la vida y de la fiesta. Como luce tu belleza cuando te mueves con destreza. Y de trago nos pasamos, de todo nos olvidamos, mi amor. Una cosa lleva a otra y de repente en el sofá nos encontrábamos. Y de trago nos pasamos. Acepta la invitación y déjame amarte, por favor. Te dije vamos al bar, vámonos a platicar. Acepta la invitación y déjame amarte, por favor. Y de trago nos pasamos, de todo nos olvidamos, mi amor. Una cosa lleva a otra y de repente en el sofá nos encontrábamos. Y de trago nos pasamos. En esta ocasión, a veces pienso que todo fue un error. Mamita, yo quiero estar contigo. Quiero verte, mamacita, y jugar contigo. Quiero verte, darte besos en toda tu cara.
A veces siento que no eres una niña tan mala. Y mami, siento que algo en mí está cambiando. Y es que yo de ti me estoy poco a poco enamorando. Y de todo nos pasamos, de todo nos olvidamos, mi amor. Una cosa lleva a otra, y de repente en el sofá nos sé.